8 de la mañana, 10 minutos. Vamos ahora con una buena nueva. La dosis de esperanza llega a los colegios de Bogotá, donde comenzará hoy la vacunación. Y no solo contra el COVID-19. Allí, del lado de los jóvenes, Tatiana Gordillo hasta ahora. Tatiana. Juan Diego y televidentes, muy buenos días. No solo contra el COVID-19, porque acá todo está dispuesto también para vacunar a los niños contra otras enfermedades, pero mire, a su llegada el secretario de Salud hizo una advertencia bastante importante, y es que con las dosis que hay, a pesar de haber iniciado este proceso de vacunación en los colegios de Bogotá, hoy se acabarían las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19 en Bogotá, y es muy grave para los ciudadanos. Escuchemos. Para aquellas personas que requieren primeras dosis, se nos acaban en el día de hoy tanto Pfizer como AstraZeneca. Suspendemos la aplicación de primeras dosis, por supuesto. No estamos obligados a un imposible, porque acabándose esa disponibilidad, nos toca esperar un par de días a que nos den más vacuna de parte del gobierno nacional. Pero ojo, todavía tenemos alrededor de 100.000 dosis para completar segunda. A pesar de esa advertencia que hace la Secretaría de Salud de Bogotá, acá se está adelantando, como ustedes van a ver en este momento en sus pantallas, el proceso de vacunación a los niños mayores de 12 años dentro de los colegios en donde estudian, dentro de esas instituciones educativas. Muy importante, porque acá la idea no es solo que esos niños que han sido llevados por sus padres a los puntos masivos de vacunación, pues reciban el biológico dentro de sus colegios, pero también ellos tienen la posibilidad de traer a sus padres si ellos no se han vacunado. Por ahora se están vacunando con las dos que hay. Si se acaban hoy, por supuesto, este proceso también se podría detener. Desde el norte de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.